vienen de situaciones tan sufridas. Seguramente la idea de una familia es que ellas puedan encontrar un ambiente donde realmente se puedan limpiar adentro y afuera, que puedan reconciliarse con un pasado de sufrimiento, de dolor, y que puedan entonces empezar a madurar una idea buena de la vida, un recuperar su sentido de la dignidad y sentirse amadas, respetadas, queridas, acogidas por lo que son. La gana de poder sobrellevar por delante con un futuro bueno, porque Dios es Padre y siempre nos da la oportunidad de reempezar, de tener realmente, de poder creer que la vida es algo bueno y que para ellas también está un proyecto de amor, un proyecto de bien. Entonces, antes que nada, acompañarles en este proceso que realmente pasa por un momento de catarsis, donde ellas tienen que asumir lo que les pasó y salir afuera de eso sin vergüenza, sin sentido de inferioridad, sin culpabilidad, y poder reempezar realmente a mirarse con una nueva dignidad. Lo que intentamos es buscarle un trabajo, buscarle una sistemación a la que no tienen a nadie, permitirle de estar cerca de nosotros todavía. Empezar a independizarse, pero al mismo tiempo seguir siendo acompañada, porque somos la familia para ella. Porque este también es un paso nuevo que implica muchas dificultades también, un acompañamiento seguramente necesario. Por eso es que también durante este periodo en que están con nosotras, intentamos que aprendan a cocinar, que aprendan a limpiar bien, que aprendan posiblemente también a manejarse para un futuro trabajo, ¿no? Entonces la parte del estudio, pero también algo práctico. Ustedes saben que como casa de abrigo se quedan acá hasta los 18 años. Claro que no es que después nosotros le tiramos por la calle, porque algunas pueden volver en familia. Entonces se da la condición y la oportunidad para que vuelvan con un familiar. A sense of love and family is very important for the development of these girls. In Chiquitunga, they are taught how to do many things and activities that help them become better people and see the world differently. Chiquitunga assists young girls' growth by preventing them from reliving their past. On top of that, they make sure that the girls receive an adequate guidance. Chiquitunga me han enseñado muchas cosas. Por ejemplo, yo me voy al colegio todos los días y no solo aprendemos cosas en el colegio, sino más cosas. Por ejemplo, nos enseñan a cocinar, a limpiar. También nos educan civilmente para ser mejores personas, como este proyecto de limpieza. Todos los domingos nos tenemos que ir a misa y ahí aprendemos mucho sobre Dios, y creo que esto nos da más esperanza de poder seguir adelante en la vida a pesar de los problemas que tenemos. Education is crucial for the growth of every individual. If one does not receive an education, he or she won't be able to live up to their full potential. Chiquitunga nurtures the young girls by providing a stable education. In addition, they prepare a warm milieu for them. For a while, my mom went because of a friend,
And after school, she would always tell me about these girls and how like wonderful they were, and you know the situations that they're going through. And so she told me to go one day, and I did, and I absolutely loved it. Usually, I play with the younger girls. I talk to the older girls. It depends on the day. Because all the girls there are kind of going through the same thing, or they're all going through difficult times, and they do have psychologists that help them out throughout the week, and a lot of people come in to go visit them or to do art with them or to play with them. So I think it's a really tender environment. You know, everyone's really loving, they're all supportive. So, yeah. You know, they're all in difficult situations with their families. And I think, you know, being all together and having that support from each other, I think that's really important. And so the environment's really loving and caring, and they all support one another. So, anything else? You know, I think that them being in Chiquitunga is a lot better, and it gives them more of an opportunity for the future. Rather than just being on the streets. The environment in which a child grows up in affects their future by building them as a person. Growing up in a rough situation can permanently scar a girl. Chiquitunga helps girls overcome the problems of their past by offering a home where they can love and be loved.